Y gracias por estar ahí pegadito en el show de Jackie, mi gente linda, esta mañana hermosa. Estoy acompañada de nuestro abogado Alexander Arandia. Alex, muy buenos días. Jackie, como siempre, un placer estar en el show de Jackie, el mejor show que hay en New York, sin bueno, duda, Jackie. Bueno, estamos contentos, el número uno de los fines de semana y esa gente que nos respalda. Hoy tenemos un tema súper interesante, Alex. Vamos a hablar de cuál es la ley VAWA. Si escuchamos esto, ¿qué es la ley VAWA? Bueno, Jackie, tú sabes que aquí muchas veces, seguramente, el tiempo que estamos lidiando, especialmente después de la pandemia y la gente encerrada en las casas, había mucho problema. Mucha gente se están divorciando, mucha gente peleaban, se pusieron en una forma agresiva. Y vemos ya a base de nuestra experiencia que cuando uno viene aquí solicitado, se enamora, no sé, con un esposo, una esposa, ocurren los dos. Un esposo dice: ok, yo te voy a dar la residencia, ven para acá. Entran, o mejor dicho, entraban por la frontera y el esposo promete la residencia, pero ahí empieza a poner las condiciones, Jackie. Tienes que hacer esto, tú no puedes salir, no puedes estar con tus amistades, tú no puedes salir a un bar, tú tienes que hacer lo que yo quiera, porque si no, no te voy a dar la residencia. Y uno se siente: ¿qué está pasando aquí? Yo vine para una mejor vida, yo vine a base de amor, pero ahora estoy como una esclava. Ahora tengo que decir que mi esposo quiere que yo haga, cuando haga, no puedo salir, no puedo hacer nada, estoy trabada. Y después, Jackie, vienen a veces los abusos, no solamente mental, psicológico, pero físico. Físico. Y la mujer dice: ¿qué hago? Si yo llamo a la policía, igual pierdo la oportunidad de la residencia, que francamente es lo más importante que yo quiero. La mujer tiene que soportar ese abuso, o igual los hombres, Jackie, porque no solamente son las mujeres que son También abusadas, los hombres. también los hombres. Pero hay una pregunta bien importante. Necesariamente, mucha gente están con estos abusos para no perder sus documentos, pero hay una esperanza. Pues por supuesto que sí, Jackie. No solamente para no perderlo, para poder obtener la residencia, porque esto es una petición. Uno está en una situación cuando está aspirando para obtener la residencia permanente. Y la ley de VAWA, y esto es sumamente interesante, esto es una ley que Migración pasó que permite a personas que han sido abusadas, aunque entraron por la frontera, de solicitar la residencia. Y lo bonito de aquí, Jackie, es que una persona, si se encuentra en una relación abusiva, sea de un esposo, sea hasta de un hijo, aunque hubo un divorcio hace menos de 3 años, puede aplicar para la petición de VAWA. Y lo bonito de esto, Jackie, es que es una petición que uno mismo firma, claro, con la ayuda de un abogado, y durante el transcurso de esta petición uno puede conseguir permiso de trabajo y permiso de viaje. Permiso de viaje y puedes regresar. Estamos hablando que puedes regresar. Exactamente. Uno puede decir que, imagínate esto, uno entró indocumentado, está ahí en un proceso con su esposo, que vamos a decir que ha sido un poco abusivo, y dice: bueno, yo necesito viajar, necesito ver a mi mamá, necesito ver a mi familia. Mientras que esté pendiente la petición de VAWA, uno puede solicitar permiso de trabajo y el permiso de viaje, para que le den el permiso o el advance parole, para que puedan viajar, salir, volver a entrar. ¿Y qué pasa cuando entra, Jackie? Le ponen el sello ya de una persona que había entrado indocumentado, y es una persona que entró legal, tiene la entrada legal y puede ajustar con esa entrada. ¡Wow! Eso es una tremenda noticia que mucha gente no sabía. Entonces, es tanto hombre como mujer que pueden aplicar para esta ley y pueden obtener su permiso de trabajo, pueden su permiso para salir y ver sus familiares. Mucha gente que tiene familiares que no pueden ir a su país por ese mismo temor. O sea que usted no puede estar temerosa si es abusada, si es abusado, no solamente por su pareja, sino también por un hijo. Puede buscar ayuda y obviamente la mejor ayuda está por aquí. Se unió a nosotros pues la rubia de esta oficina, Lucy Arandia. Lucy, bueno, bienvenida aquí al cemento una vez más. Y este tema increíble, la ley VAWA, como explicó Alex, la gran luz que tiene al final del camino todas esas mujeres que están como encerradas. No me quiero ir a este país, no puedo irme sin mis documentos, me están abusando. Pero háblame tú, ¿por qué venir a esta oficina?
Porque normalmente cuando, muchísimas gracias otra vez por la invitación, Jackie, por supuesto. Muchísimas veces que las mujeres que vienen a la oficina las vienen con una cuestión de si se puede conseguir la residencia o quiere hacer un divorcio. Entonces yo empiezo a escuchar la historia y son muchísimas, no son pocas, son muchísimas, que se cree que ellas están equivocadas y que sus abusadores están correctos. Entonces, wow, muchísimos. Entonces, gracias a Dios yo tengo tiempo de poder hablar, de indicar, de orientar lo que se puede hacer en este caso de Uvalde. Si tiene una violencia doméstica, está siendo abusada mentalmente, físicamente, no tenga miedo. Puede conseguir su residencia y no se queda con miedo porque estamos en un país libre. Por favor, mi gente. Es muy importante esa información. Y lo bueno de venir aquí, o sea, cuando vienen a la oficina y, ¿cómo se llama la experiencia? La experiencia es algo que tenemos. Mi esposo, Alexander Andia, tiene como 24 años de experiencia en inmigración. Yo tengo menos, gracias a Dios. Pero la experiencia es que cuenta muchísimo también en esos casos de VAWA. Es un caso así delicado que solamente un profesional como nuestra firma puede hacerlo. Y para un futuro mejor para vosotros. Y también para mencionar, disculpe Jackie, nosotros tenemos profesionales que trabajan con nosotros. Sí, cuando necesita prueba, el abuso, a veces es un abuso interno. Necesita un psicólogo, un neurólogo que vaya a decir, mira, examinamos a la persona y es verdad, a base de nuestra experiencia médica, ha tenido esos abusos. Y aquí está el reporte que podemos darle para apoyar el caso. Así que aquí tenemos todos los recursos necesarios para tener éxito. Y acuérdese, con esa petición de VAWA pueden viajar, tener su permiso de trabajo mientras que está pendiente la petición. No tiene que ser aprobada para recibir ese beneficio. Así que si usted quiere viajar, necesita la solicitación de VAWA, si abusada, venga a hablar con la serenita, venga a hablar conmigo y nosotros lo podemos ayudar y resolver. Con garantía sí se puede. Con garantía sí se puede. Yo creo que voy a necesitar de ese psicólogo. Sí. Sí, for me, para mí. Para ti, ¿Por qué a veces los tiburones están muy para morder, entonces. Pero los tiburones nacieron para morder, pero no la serenita. Lo bueno de venir a esta oficina es que usted también la pasa súper bien. Se pasa bien. Viene con el problema, se va relajado, así es que, de verdad, gracias a los dos, una combinación perfecta, y en la oficina aquí también, y todo el personal súper chévere, súper feliz de atenderle a todos ustedes, así es que, dese la vuelta por aquí y pregunta por la ley VAWA a ver si usted de verdad pues puede beneficiarse. Vamos a una pausa, mi gente linda. Gracias. Continuamos con más.